Bienvenidos a Class 4 Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 4.3, ratio y redundancia del lenguaje. Esta clase pertenece al módulo 4 dedicado a la teoría de la información en la criptografía. En las siguientes tres diapositivas te muestro los títulos de las 40 lecciones que ya han sido publicadas en este canal Class for Crypt, alcanzando a fecha de hoy 23.422 visualizaciones en los 11 meses de vida que lleva este proyecto Class for Crip. Y comenzamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy, que es la tercera de este módulo 4, teoría de la información en la criptografía, con el título Ratio y redundancia del lenguaje. Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Recordando el concepto de entropía. 2. La ratio absoluta del lenguaje. 3. La ratio real del lenguaje. 4. Redundancia del lenguaje. 5. Debilidades de la cifra clásica por la redundancia del lenguaje. Y 6. Relación entre la redundancia del lenguaje y la compresión alcanzada en los programas zip Pues bien, comencemos. Vamos a recordar la definición de entropía. Entropía de un mensaje X era el valor medio ponderado de la cantidad de información de los estados de un mensaje, ya sabemos, eh, codificado mediante un codificador óptimo, conceptos que hemos desarrollado en las lecciones anteriores. En el fondo, es una medida de la incertidumbre media acerca de una variable aleatoria y de la cantidad de información que ésta y sus símbolos contiene. Como veis a la derecha, la ecuación de entropía es la sumatoria de todos los, la probabilidad de los estados Px sub i multiplicado por el logaritmo en base de 2 de 1 sobre dicha probabilidad, y habíamos eh, puesto esa ecuación sencillamente con 1 entre P X sub i para el signo negativo que estaba antes de la sumatoria, introducirlo dentro del logaritmo. Las características que tenía esta entropía eran la siguiente: se anulaba si sí, solo si sí, uno de sus estados tenía una probabilidad igual al 100% o probabilidad igual a 1 y los demás, lógicamente, probabilidad igual a 0. Era máxima si cada uno de esos estados eran equiprobables, es decir, si px sub y, para un estado con k, con k estados posibles, una variable con k estados posibles, cada una de esas probabilidades fueran 1 sobre k. En ese caso, entonces, la entropía se conoce como entropía máxima y sería el logaritmo en base 2 de dicha probabilidad. Ahora ponemos solamente P, no P hay que subir porque se supone que la probabilidad es la misma para cada uno de esos estados. Para una clave aleatoria, por ejemplo, de 128 bits que habitualmente utilizamos eh, en el algoritmo AES, la clave más pequeña del algoritmo AES, lógicamente la entropía sería el logaritmo base 2 de 128 y serían 7 bits, básicamente porque 2 elevado a 7, lógicamente, como sabemos, es igual a 128. Bien, veamos entonces la entropía del lenguaje módulo 27 y en ACI. Es decir, vamos a hacer un estudio viendo qué sucede con respecto a la entropía y lógicamente llegaremos a lo que se conoce como redundancia cuando trabajamos con módulo 27, es decir, trabajamos solamente con las letras mayúsculas del alfabeto en español o castellano o bien cuando trabajamos con todas las letras posibles del código ACI. Como sabéis, el código ACI tiene 256 caracteres. Hay un conjunto de caracteres, muy, muchos de ellos al principio de todos, los llamados caracteres bajos, que son caracteres de control y que no son imprimibles. Pero luego hay una gran cantidad de caracteres que lógicamente los tenemos en el teclado y que con ello podemos generar cualquier tipo de documentos, al menos documentos del tipo TXT. Ya veremos más adelante que hablaremos de documentos del tipo TXT y no documentos con formato, como podría ser un documento en Word, en Excel, etcétera, etcétera, un PDF. Bien, para las letras mayúsculas del alfabeto, es decir, de la A hasta la Z, como ya aparece, incluida la N, lógicamente, con 27 elementos, entonces, lógicamente, la entropía máxima va a ser el logaritmo base 2 de 27, porque cada una de esas 27 letras tiene una probabilidad de 1 entre 27, ¿verdad? Y eso entonces es un valor igual a 4,75. Luego, pues en la biografía os entrego a una página eh, web donde se puede calcular el logaritmo eh, en base 2, en base 10 o, o bases distintas, del neperiano por ejemplo, sin ningún tipo de dificultad. Para un texto con varias centenas de letras, por ejemplo el primer párrafo del Quijote de que tiene un total de 958 letras, lo veremos dentro de un momento. La entropía típica es igual a 4,04. Y este valor se mantiene en 4,04 si en vez de tomar solamente el primer párrafo del Quijote, tomamos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Es decir, en vez de tener 950 letras, tenemos 5.000, 8.000 o 15.000 letras. La entropía ya se mantiene constante a un valor siempre, siempre muy cerca de 4,04. ¿Verdad? Bien. ¿Qué sucede ahora si yo busco entropía en otros elementos, por ejemplo, en el teclado? Aquí, como veis, está puesto en color azul, eh, voy recorriendo el teclado de izquierda a derecha, mayúsculas y minúsculas, y como veis aparece pues eh, la O de segundo, uno, dos, tres, 4, 5 todas las minúsculas, luego pues eh, aparecen las mayúsculas de esa primera fila del teclado, que sería pues la, la A de pues, eh, María, por ejemplo, ¿no? eh, pues el signo de exclamación, etcétera. Y así llegamos hasta eh, la última fila posible del teclado. Eh, tenemos, como veis, al último todo, tenemos punto y coma, dos puntos, un signo, un, el signo pues. Eh, menos de mayúscula, ¿vale? Eh, o, 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 o el subrayado pues, de, de mayúscula. Eh, y luego también incluimos el espacio en blanco, ¿vale? Lógicamente el espacio en blanco no se ve aquí, pero está ya incluido. ¿Eso qué quiere decir? Que teníamos entonces 108 caracteres. Teníamos 108 caracteres que serían los que supuestamente nosotros podríamos introducir eh, como un caracteres de clave si una clave, por ejemplo, del algoritmo AES, del algoritmo DES, la queremos introducir en eh, formato ACI. Lógicamente hay otros caracteres que son imprimibles pero son más difíciles de llegar a ellos y hay que hacerlos a través de la tecla Alt. Pero vamos a esperar que si queremos generar una clave eh, con, eh, con, texto, eh, con texto ACI, para hacerlo más sencillo, no vamos a poner esas, esas eh, 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 complejidades de pues, eh, generar caracteres del tipo gráficos con la tecla Alt. ¿verdad? Bien, pues si entonces tenemos en cuenta todos esos caracteres que podríamos nosotros utilizar con el teclado, Fijaros que la entropía máxima sería igual a 6,75 bits. Lógicamente no llega a ser el máximo porque el máximo, en el caso que tuviésemos todo el código ACI fuese un código del tipo imprimible y que yo pudiese tenerlo a mano, por ejemplo, aquí en mi teclado, pues entonces sería un total de 256 eh, elementos distintos y eso, lógicamente, el logaritmo en base 2 de 256, que sería la entropía máxima para el código ACI, sería igual a 8 bits. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, para ese primer párrafo del Quijote en ACI, ahora ya no paso todo a mayúsculas, sino que hay mayúsculas, minúsculas, hay espacios en blanco, por ejemplo, también hay coma, punticoma, etcétera. Todo lo que aparece en ese, te, en, en ese teclado que está un poco más arriba, ¿vale? En color, en color celeste, pues entonces eh, calculamos la entropía y la entropía típica sale 4,22. Si en vez de tomar solamente el primer párrafo del Quijote, que son, como veis, lo decíamos ahí, 958 letras. Tomamos un conjunto más de párrafos, por ejemplo, los cinco primeros párrafos del Quijote, pues tendríamos un total de 6.815 caracteres, ya, ya no hablamos de letras, sino que serían caracteres, y la entropía sube, pero fijaros que sube muy poco, la entropía sube solamente de 4.22 a 4.27. Eso para que tengamos una idea de en qué rango de valores vamos a trabajar con la entropía. La entropía... Eh, máximo que tenemos con el código ACI que trabajamos con el teclado por ejemplo o en cualquier documento sería como mucho de 8 bits pero eso sería si fuesen todos los caracteres equiprobables sabemos que eso es completamente imposible con lo cual entonces pues eh, para empezar en vez de tener todos los caracteres imprimibles hay un conjunto de caracteres imprimibles que son los más sencillos que vemos aquí con lo cual la entropía ya baja a 6,75 y por último si yo pues utilizo cualquier tipo de documento de texto vemos que la entropía típica vale, está entre 425 y 4.27. Y si reduzco más todavía y en vez de trabajar con mayúsculas, minúsculas, minúsculas con acentos, signos de puntuación, espacio en blanco, etcétera, trabajo solamente en módulo 27, como se trabajaba en la criptografía antigua, es decir, con los 27 letras mayúsculas del alfabeto, pues entonces esa entropía la máxima sería 4.75 bits y la típica en cualquier documento es igual a 4.04. ¿De acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer a continuación es que estos valores, estos números que están aquí indicados, vamos a resolverlos. Para ello, pues eh, eh, mostrando el, el mi, mi ordenador. Eh, pues compartiendo la pantalla y comprobando que todos estos números que acá, acabamos de ver, el 4,75, el 4,04, el 6,75 y el 4,22, y esos valores, eh, los podemos obtener con software que está en internet de forma gratuita. Bien, pues entonces como siempre voy a quitar la, la webcam para no estar pendiente de ella y a continuación lo que hacemos es que vamos a compartir mi pantalla y vamos a eh, comprobar estos valores como un primer ejercicio. Vamos a usar entonces este software Shannon Entropy desde la página web de Planet Calc. Como veis al principio, pues tenéis un conjunto de ecuaciones que para nosotros ya son bastante comunes, bastante habituales, y entonces vamos a ver cómo podemos calcular la entropía de dos maneras. Primero, como veis aquí que estoy marcando, pues puedo calcular la entropía en función del conjunto de estados que tenga, eh, mi variable aleatoria, y dándole una probabilidad a cada uno de esos estados. Como veis, por defecto, aquí aparece un ejemplo de dos estados. Un estado tiene un 0,75 de probabilidad, el segundo estado tiene 0,25 y entonces la entropía sale igual a 0,81, ¿verdad? También tendría la opción... De encontrar la entropía de Shannon, pero con un texto. Y como veis, aquí aparece el texto famoso de Loren, Ipsum, Dollar, etcétera, que luego nosotros trabajaremos con eh, texto en claro. Y me está entregando, como es una entropía de 4,02. Pero es interesante saber que yo puedo aquí jugar con ignorar o no ignorar mayúsculas, y entonces la entropía va a cambiar. Y también ignorar o no ignorar los espacios en blanco, con lo cual también la entropía va a cambiar. Eso cuando luego trabajemos con eh, pues un documento en formato hacia extendido, es decir, con mayúsculas, con minúsculas, con espacio en blanco, vais a ver que pues, eh, tiene, eh, es bastante interesante poder ver cómo, por ejemplo, afecta el espacio en blanco eh, y muchísimo a cualquier tipo de texto. Vamos entonces a comprobar esta entropía que está acá arriba. Supongamos que en vez de tener pues, esos dos estados con esas probabilidades, cada uno tiene 0,5, o sea, tengo dos estados, cada uno con 0,5, lógicamente entonces llegaríamos a ese número 1 que vimos en una clase anterior, que sería la entropía máxima de dos estados. ¿no? Lo que yo quiero hacer ahora a continuación es calcular eh, mediante un conjunto de eventos cuál sería la entropía del alfabeto español en mayúsculas, de la A hasta la Z, suponiendo que cada una de esas 27 letras sean del tipo X probables. Bien, pues entonces... Lo que voy a hacer será lo siguiente: esta probabilidad de 0 cero, de cero con algo, tengo que saber exactamente a, cual, a cuánto correspondería a las letras en mayúsculas. Con lo cual, me voy, como veis aquí, a la calculadora y digo cuánto es 1 entre 27. Y 1 entre 27, como veis, me sale 0,03703. Bien, nos podemos quedar con 0,037. Ese va a ser el valor de la probabilidad que aparezca la letra A. O la B, o la C, o la D y todas las demás, ¿verdad? Con lo cual digo 0,037. Eh, y entonces sería esa la probabilidad de que apareciera, por ejemplo, la letra A mayúscula. Si pongo a continuación 0,037, sería la probabilidad de que apareciera, por ejemplo, la letra B mayúscula. Si pongo otra vez 0,037, sería la probabilidad de que también apareciera la C. Como veis aquí, sería ABC. Eso lo tengo que repetir 27 veces para no equivocarme. Lo que voy a hacer será lo siguiente: si os fijáis aquí he copiado en el portapapeles Control C. He copiado pues la probabilidad de la A, de la B y de la C. Si ese Control C ahora voy aquí al lado y le pongo Control V. Si os fijáis ahora pues me aparecen seis letras, ¿verdad? Bien, pues lo que voy a hacer es que voy a hacer eso nueve veces. 3 por 9, 27, para tener las 27 letras del alfabeto y que me entregue la entropía que tiene eh, el alfabeto español en módulo 27. Con lo cual, en este caso son 6, si le pongo control u, serían 9, 12, 15, 18, 21, 24 y 27. Bien, vosotros no lo veis porque está avanzando mucho, porque son números iguales, pero aquí, si no me he equivocado, debería tener pues, 27 valores 0 con 0, 37. Si digo entonces que me calcule, como veis, aparece ese famoso número que vimos en la diapositiva de clase, que era 4,75 bits de entropía, solamente las mayúsculas. Bien, yo quiero comprobar este número. ¿Cómo puedo comprobar este número aquí? Pues sencillamente voy a los apuntes, en los apuntes tengo pues, aquí doble clic, tengo pues, las la mayúsculas de la A hasta la Z, pongo las mayúsculas como es de la A hasta la Z, pues sería entonces nuestro alfabeto, y le digo que me calcule la entropía. Y como es la entropía, me sale 4,75, exactamente igual como el, lo encontramos aquí a nivel de cada uno de los 27 estados x ¿verdad? Bien, no usamos más la calculadora, con lo cual la dejamos de lado. ¿Y qué sucedería si yo, en vez de introducir pues, eh, solamente el alfabeto, eh, hago una especie de alfabeto de teclado, por así decirlo? E introduzco todos los... Eh, caracteres que puedo introducir por teclado. Eso también lo teníamos en la diapositiva, lo vimos en, eh, hace un momentito, y voy a hacer esa, ese copiar y pegar, y como veis teníamos un total de 108 caracteres. Hago un copiar y pegar, y aquí tengo los 108 caracteres. ¿Os fijáis? Aquí al final de todo, donde estoy aquí marcando con el color azul, pues fijaros que entonces aparece pues, eh, un, un espacio, hay aquí un espacio en blanco. Es decir, tengo 107 caracteres más el espacio en blanco, y voy a calcular cuál sería la entropía desentrada y como es la entropía máxima están, son todos equiprobables porque no hay ningún carácter repetido pues sería igual a 6,75 esa sería la entropía máxima que yo podría alcanzar por ejemplo eh, queriendo introducir una clave eh, para el algoritmo AES desde el teclado no puedo alcanzar el máximo posible el máximo posible serían 8 porque máximo sería posible si el código es el ASCII extendido el código ACI extendido tiene 256 caracteres y 256 es igual a 2 elevado a 8 y sería 8 la entropía máxima, ¿verdad? Pero claro, hay caracteres no imprimibles eh, que yo no los voy a introducir por teclado porque sería utilizar la tecla Alt y sería con muy poco sentido y luego hay otros caracteres de control al principio del código del código ASCII que tampoco los puedo introducir tan fácilmente, ¿verdad? Pues entonces fijaros que esa sería la entropía por bueno, así decirlo, del teclado. ¿Qué sucedería si yo entonces lo que yo quiero hacer es tomar un texto en claro, no tomar el teclado que está aquí, que lo voy a borrar, y quiero tomar, como ponía en los apuntes de lo que vimos hace un momento, el primer párrafo del Quijote de la Mancha? Voy entonces a la página web del de ingenioso Hidalgo Don Quijote, la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Voy aquí, como pone el capítulo 1, y en el capítulo 1, si os fijáis, aquí está el primer párrafo tan conocido por todos de En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Vale? Bien, pues entonces hacemos lo siguiente: yo quiero eh, ese sacar la entropía de ese, de ese mensaje, pero lo quiero calcular en módulo 27, es decir, solamente con mayúsculas. Tendría una opción que no es la más recomendable, que sería tomar todo ese, todo ese párrafo que está allí, copiarlo en un documento en Word y luego en un documento Word editarlo y eh, quitar los espacios en blanco, sustituir los espacios en blanco por nada, eh, quitar los, eh, los signos de puntuación, etc. Eh, y luego convertir todas las minúsculas a mayúsculas y también convertir las minúsculas acentuadas a mayúsculas. ¿no? Bien, pues mucho trabajo, es mucho más fácil para eso utilizar el software que tenemos aquí de cripto clásicos, que luego lo usaremos. Bastante más adelante eh, cuando eh, trabajemos en class 4 con los algoritmos del tipo clásicos. Bien, eh, usando cripto eh, clásicos versión 2.1, yo tengo distintos algoritmos de, de cifrado: de desplazamiento puro, de decimación, afín, Gronsfeld, Villeneuve, Clave Continua, hill, Playfet. Voy a usar el más sencillo de todos, que sería el de desplazamiento puro, por ejemplo, muy similar al, al algoritmo de César. Que sencillamente lo que hago es que tomo el texto y desplazo los caracteres, ¿vale? Pues una, un espacio a la derecha, o dos o tres, o bien uno o dos o tres espacios a la izquierda, ¿verdad? Bien, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar ese texto que está aquí, ese texto control C, y lo voy a copiar, como veis, a la entrada del de cripto clásicos. Ahí lo tenemos en la entrada. Bien, a continuación voy a elegir la clave. Y la clave puede ser como es cualquier de estos números, ¿vale? desde el 0 hasta el 26, n-1, porque estoy trabajando en módulo 27. Eh, si usara, por ejemplo, el 3, estaríamos haciendo una típica cifra de César, pero aquí voy a usar el 0. Si os fijáis aquí, voy a decirle que lo que tengo es el número 0. Bien, pues ¿qué sucede si yo entonces ahora le doy a cifrar? Si le doy a cifrar, pues como el desplazamiento es igual a cero, me saldrá el mismo texto en claro, pero con la particularidad de que este software, como trabaja en módulo 27, si fijáis aquí arriba pone desplazamiento puro Z27, y trabaja también en otros, en otros módulos distintos, y entonces al trabajar en, en Z27, en módulo 27, quiere decir que todo lo va a convertir a mayúsculas. Eh, minúsculas con acentos y sin acentos y todo carácter que esté fuera de esas 27 letras lo va a des, eh, descartar. Con lo cual, pues entonces, si yo digo cifrar, fijaros que aquí el, el software me entrega si quiero un informe de saber cómo se ha hecho la cifra. Eso ya en su momento lo veremos más adelante. Pero si os fijáis, aquí me sale, lógicamente, el mismo texto, ¿vale? En un lugar de la mancha, pero ya sin espacios y todo en mayúsculas. ¿Ok? Bien, pues entonces le digo a control C. Copio ese texto, me voy aquí a la calculadora de la entropía de Shannon, de Planet Calc, y le digo control V. Y si os fijáis, aquí tengo ese documento, ¿vale? En un lugar de la mancha, todo, todo, pues eh, sin espacios en blanco y todo, todo con mayúsculas. Bien, pues si entonces digo que me calcule la entropía. Fijaros que la entropía sale 4,04. Yo podría aumentar aquí el número de decimales, por ejemplo, decirle: Pues muéstrame hasta eh, 10 decimales, y como veis, aparecen todos estos decimales de aquí. Eh, lo importante es que si to tomáis no solamente el primer párrafo del Quijote, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y en vez de ser 600 o 800 letras tenéis pues 4.000, 5.000 o 20.000 letras, la entropía va a cambiar muy poco. ¿De acuerdo? Puede ser que cambie en estos últimos, en estos últimos números, ¿de acuerdo? Cuando hacemos un, un, con muchos decimales, pero si lo ponemos, por ejemplo, en dos decimales, que es lo típico, pues eh, esa topía no va a cambiar de 4,04. Vale, eso es, como digo, si estamos trabajando en módulo 27. Pero eso es como se trabajaba antiguamente en la criptografía clásica hasta pues eh, eh, mediados del siglo pasado, verdad. Hoy en día trabajamos todo en código básico, lo cual pues no tiene sentido estar calculando ese tipo de entropía. ¿Vale? Eh, si quisiéramos trabajar con el código AC completo sino que habría que pues eh, introducir el texto completo no en módulo 27 sino que en módulo 256, lo que sí es importante recalcar es que todos estos conceptos de entropía y de redundancia del lenguaje que veremos ahora solamente aplican a los criptosistemas de tipo clásicos, trabajando por ejemplo en módulo 27 en español, en módulo 26 en inglés, etcétera pero pues eh, no se usa este, estos conceptos de entropía para atacar cripto sistemas trabajando ya con enlace extendido porque pues enlace extendido es como trabajan los algoritmos del tipo modernos y los algoritmos del tipo modernos no se pueden atacar por estadísticas del lenguaje como iremos viendo en las siguientes clases bien pues entonces ahora tomo yo otra vez el mismo texto como veis en el lugar de la mancha pero ahora lo voy a copiar aquí como es en formato hace Voy a quitar eh, la ventana del cripto porque ya no lo voy utilizar, lo usaremos bastante en próximas clases, pero de momento ya no. Y entonces, fijaros que yo le digo a que me calcule la entropía y me sale 4,22, que es justamente la que habíamos eh, aparecida en la diapositiva anterior. ¿Qué sucedería si yo le digo que me ignore el espacio en blanco? Fijaros, aquí tengo 4,22. Si le digo que me ignore el espacio en blanco, fijaros que la entropía me sale ahora 4,31. La entropía ha subido. Es decir, cuando había espacio en blanco, aquí, cuando había espacio en blanco, la entropía valía 4,22. Si yo le quito el espacio en blanco, la entropía sube. ¿Por qué sube? porque hay un poco más de desorden, por así decirlo. Antes, cuando había el espacio en blanco, lo repito, cuando había el espacio en blanco, pues entonces el blanco aparecía muchísimas veces. Es típico que el espacio en blanco en un documento de Nazi, si un documento del tipo de texto, no, no es un programa, no es, no es no son otras cosas, pero es un texto normal, una novela, pues lo normal es que, pues el espacio en blanco fácilmente esté por sobre el 15%, muchísimo más encima de la letra E, de la A, etcétera, eh, es el que más ocupa. Con lo cual, cuando había un espacio en blanco, pues eh, qué es lo que sucede, eh, pues eh, estaba era relativamente fácil. Eh, o más o menos había una gran probabilidad de que si yo recorría este texto, vale, aquí con el ratón que voy recorriendo el texto y que yo caiga en un punto, es muy posible que yo caiga en un punto que sea justamente un espacio en blanco. Más probabilidad de que caiga en un espacio en blanco de que caiga, por ejemplo, en la M de mozo, vale, en la C de campo o en la L de plaza. Está claro. Y entonces lógicamente, pues la entropía, cuando yo el espacio en blanco, vale, lo ignoro, debería subir. Vale. Lo mismo sucedería. Con las mayúsculas o minúsculas. Aquí estoy tomando en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. ¿De acuerdo? Pero que eso te diría si yo ahora ignoro, como pone aquí, ¿vale? Ignoro la, el tema de las mayúsculas y minúsculas. De 4 a 22. Fijaros que entonces ahora. ¿Vale? Está en 4.17. ¿Qué ha pasado con la entropía? Ha bajado. Lógicamente, antes que había mayúsculas y minúsculas y también minúsculas acentuadas, había un mayor desorden, por así decirlo, ¿no? Era más probable de que es una letra mayúscula, una minúscula, una minúscula con acento, Habían más probabilidades, ¿no? En cambio, ahora, pues si tú ignoras, ¿vale? Ignoras eh, eh, las mayúsculas y minúsculas y lo pasa todas las mayúsculas, entonces, lógicamente, ver que la entropía, ¿vale? Eh, eh, era 4.17 ha bajado de 4.22 a 4.17 vale bien qué sucedería si en este mismo entorno como veis aquí tengo en en, en, en el código hacia atendido yo pues voy a eh, tomar no solamente un párrafo que es este que está aquí sino que tomo este párrafo y luego llego hasta el último párrafo este que está aquí de cinco párrafos con lo cual fijaros que tengo aquí el párrafo 1 Comienza en un lugar, termina en la verdad, el párrafo 2, después, termina en grandeza, el párrafo 3, el párrafo 4 y el párrafo 5 que termina en encaje. Le digo control C, lo pongo otra vez en esta calculadora de la entropía de Shannon, de Planet Calc, le digo control V. Y fijaros, podemos comprobar que aquí tenemos los cinco párrafos, lo podemos ver. Aquí tengo el párrafo número 1, en un lugar de la mancha, un espacio en blanco, segundo párrafo, otro espacio en blanco, tercer párrafo, otro espacio en blanco, cuarto párrafo otro en blanco y cinco, y quinto párrafo que termina como veis eh, aquí en aquí en encaje, ¿verdad? Le digo entonces fijaros que la entropía antes era 4,22 y ahora la entropía a qué valor sube? A 4,27. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un texto bastante más grande, en vez de ser eh, mil eh, letras, eh, ahora sí que eh, en código eh, hacia extendido, eh, es decir, pues mayúsculas, minúsculas, etc., en vez de tener mil, tengo cuatro mil, o tengo veinte mil, o tengo cincuenta mil, la entropía va a ser un valor bastante, bastante cercano y siempre va a estar rondando a 4,25. ¿Está claro? Bien, pues con eso hemos comprobado todos los valores que correspondían a, a este primer ejercicio eh, de la entropía. Y ahora lo que haremos será continuar con las diapositivas de la clase. Veamos entonces qué es la ratio absoluta del lenguaje R mayúscula. Si codificamos un mensaje cualquiera, letra a letra, y suponiendo además una X probabilidad entre esas letras, se obtiene lo que se conoce como la ratio absoluta del lenguaje R y que es igual a la definición que habíamos dado de entropía H de X. Por lo tanto, como veis, R es igual a H de X y se expresa en bits por letra. Si las 27 letras mayúsculas del alfabeto español o las 26 del alfabeto inglés, que estuvimos haciendo el ejemplo hace un momento, ¿no? eh, fuesen equiprobables. ¿Qué sucedería con la ratio? La ratio absoluta sería la que ahí se indica. En este caso, la ratio absoluta del de alfabeto, pues en español, módulo 27, sería logaritmo en base 2 de 27 es igual a 4,75. Y en el caso del inglés sería logaritmo en base 2 de 26, que sería igual a 4,70. Fijaros que es un poco más pequeña, lógicamente la eh, ratio absoluta del lenguaje inglés porque tiene solamente 26 letras y no 27. En el caso de las letras en español, cada una de esas letras tendrían una probabilidad de 1 entre 27, como lo vimos hace un momento. En cambio, en el caso del de alfabeto inglés, sería 1 sobre 26 y eh, está claro que ese número es un poco más grande, más alto que 1 entre 27. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedería entonces con el código ACI? Que es lo que comentamos también hace un momento, ¿no? en el ejemplo que hicimos eh, cuando compartí la pantalla. En el código ACI atendido, si yo fuese capaz de introducir todos los caracteres que tiene el código ACI atendido, los 256 caracteres, pues entonces eh, la ratio absoluta sería logaritmo en base 2 de 256 y lógicamente eso serían 8 bits por letra porque 2 elevado a 8 es igual a 256 una cosa muy interesante que os deis o fijéis es que la entropía es más alta lógicamente cuando tengo todo el código así extendido para mí pero no es tanto, o sea, la diferencia está en un valor bastante pequeño, fijaros desde un número igual a 4,75 solamente las letras mayúsculas, ¿vale? Hasta un número 8, eh, tomando todo en cuenta, eh, todo el código ACI, eh, incluido incluso los caracteres del tipo no imprimibles y comandos de control, ¿verdad? Lo importante no es conocer lo que es la ratio absoluta del lenguaje, sino que ya sabemos que el lenguaje va a ser redundante, en esta clase vamos a sentir muchísimo en ello, eh, y entonces eh, vamos a tener que llegar a la determinación de que si yo codifico un mensaje con un conjunto de bits, habrán unos cuantos bits que sí van a ser bits que van a dar información sobre ese carácter en particular, pero habrá otros cuantos bits que van a ir un poquitín, por así decirlo, de relleno, que van a ser los bits redundantes. ¿De acuerdo? Con lo cual... Vamos a definir lo que es eh, la, la ratio real del lenguaje que va a permitir ver que, a partir, por ejemplo, de un criptograma que alguien está intentando romper, una vez que lo rompe, lógicamente va a tener supuestos mensajes en claro. Está claro que si un criptanalista está rompiendo un criptograma cualquiera de un algoritmo en particular y luego lo que entrega es está esperando un texto en claro y el texto no es en claro, pues lógicamente esas opciones las va a descartar. Entonces va a ser interesante. Eh, cuáles son los textos en claro que te tiene el lenguaje en español en función de todos. Por ejemplo, si yo tengo 27 letras, yo puedo armar palabras, por ejemplo, de cinco, de, de cinco letras, eh, que sean de la A, 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 5 veces A, hasta la Z, X, Y, y Z, 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 5 veces, Z, ¿verdad? Pero harán muchas que no tienen sentido y otras que sí. Entonces, justamente esta ratio real del lenguaje me va a indicar más o menos. Cuáles son las que tienen sentido. Sabemos entonces, como he comentado, que esa X probabilidad entre letras no se va a cumplir, ni entre letras en módulo 27, ni tampoco entre letras en módulo 256 o hace extendido, eh, por lo tanto, la ratio va a ser un número bastante menor. La ratio real entonces es ese número de bits de información, los bits reales de información que tiene cada letra, para mensajes con una longitud igual a N letras. Fijaros que estamos hablando de letras porque estamos hablando del módulo 27. Todo este estudio, estudio que hizo Shannon era el eh, año 48-49 del siglo pasado y lo que se pretendía era romper, lógicamente, los criptosistemas o los sistemas de cifra clásicos. Los sistemas de cifra modernos son muy actuales a partir del año 74-76, como sabéis, ¿verdad? Con lo cual decimos que la ratio real del, eh, será el número de bits de información bits reales de información en cada letra para mensajes con una longitud igual a n letras. Es decir, según la definición de entropía, sería pues R minúscula sería H de x que sería la entropía esa máxima eh, entre n y entonces también se indicaría como bits por letra. ¿Qué sucede con las letras del lenguaje? Sabemos que van a ser muy redundantes, es decir, hay letras que tendrán más probabilidad de aparecer que otras y es bastante obvio y conocido aunque luego veremos algunos, algunos datos más estadísticos que la letra e aparece mucho más o bastante más que la letra a en un texto claro y que la letra o y que otras letras no y que por ejemplo la letra q o la letra pues x aparece muy pocas veces en algunos documentos verdad además de esa, de esa probabilidad de que haya letras con mayor frecuencia de aparición que otras los lenguajes son muy estructurados los lenguajes tanto el español el inglés o cualquier lenguaje es muy estructurado y además hay bloques muy muy frecuentes, de letras de dos, ¿vale? O bloques de dos letras, de tres letras, de cuatro letras, de cinco letras, que se van repitiendo. Bastante común, y lo veremos dentro de un momento más adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces yo podría codificar, ¿vale? Un documento, un texto, no solamente letra a letra, sino que cada dos letras, cada tres letras, cada cuatro letras, porque yo que sé que esas dos letras hay algunas que se repiten más que otras, ¿verdad? Eso fue lo que estudió Claude Shannon y al final llegó a este valor estimado en que la entropía R, la entropía, perdón, la entropía, la ratio real del lenguaje R va a estar entre 1,2 y 1,5 bits por letra. Los demás bits con los cuales yo estoy codificando para ser bits sencillamente redundantes, que lógicamente hay que utilizarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero codificar las 27 letras ¿Vale? del alfabeto módulo 27 en español lógicamente lo puedo hacer solamente con 5 bits porque con 4 bits no llego 4 bits con 4 bits tengo 2 elevado a 4 tengo 16 estados posibles o 16 valores posibles y yo tengo que codificar hasta 27 Ahora con 5, sí, 2 elevado a 5 es 32, y 32 entonces me permite codificar cualquiera de esos 27 letras, e incluso si quiero algún, algún carácter más, ¿verdad? Pero quiero decir que entonces de esos 5 bits que voy a utilizar yo para codificar, ¿vale? En módulo 27, para codificar las 27 letras del español, solamente habrá 1,2 o 1,5 bits que serán bits efectivamente de contenido o bits de información, lo demás serán bits del tipo redundante. Y lo vamos a hacer con un ejemplo dentro de un momento. Si la ratio real está entre 1,2 y 1,5 bits por letras, ¿quiere decir que yo puedo codificar, como comentaba antes, las letras mayúsculas solamente usando 2 bits? Lógicamente no, es totalmente imposible. Con 2 bits solamente podría codificar 4 letras. El código 00, el código 01, el código 10 y el código 11. No hay más posibilidades, ¿verdad? Lo que significan esos 1,2 o 1,5 bits, ¿vale? Son los bits de información real que contiene cada una de esas letras en un texto donde se manifiesten las características de redundancia que justamente vamos a, vamos a ver durante esta clase. Es decir, estas características del lenguaje, de la redundancia, de que hay letras que aparecen más que otras, que hay conjuntos de letras que aparecen más que otras, que por tanto yo puedo codificar pues, eh, eh, pues, eh, no solamente letra a letra, sino que cada dos letras, cada tres letras, son conceptos de redundancia que van a ser muy interesantes porque precisamente este tipo de redundancia va a permitir romper una gran cantidad de criptosistemas clásicos sencillamente haciendo un análisis de estadísticas en el lenguaje que ya lo explicaremos dentro de un momento. Un ejemplo típico para comenzar el tema de la redundancia sería eh, lo que tenemos aquí. Si tenemos un texto más o menos conocido y le quitamos las vocales, Seguiría siendo posible entenderlo siempre y cuando yo tuviese pues una especie de información adicional, ¿verdad? Pues por ejemplo ese el primer texto que aparece aquí donde he quitado las vocales, ¿vale? N N L e, R G tal tal es bastante fácil, ¿vale? Eh, saber que en, eh, pues, eh, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿verdad? Pues eh, es bastante fácil porque ese documento yo lo he leído más de alguna vez, ¿vale? No me he leído todo El Quijote, pero esa esa ve la frase, la sabía de memoria, la hemos escuchado muchísimas veces y entonces es bastante fácil poder llegar a ese, a ese texto ¿vale? poniendo las vocales donde correspondan. Pero ya el texto de abajo es más complicado, ¿verdad? Ese texto de abajo, CND, ¿dónde está? Sencillamente doy una pista, está dentro de esta misma diapositiva. Entonces, eh, fijaros, aquí había una especie como de entropía condicional, ¿no? Había pues una, una información extra que teníamos nosotros, que habíamos escuchado esa frase alguna vez, y entonces nos ha sido muy fácil llegar a la primera eh, pues eh, conjunto de caracteres eh, que están pues eh, eh, sin mayúsculas, sin perdón, sin eh, sin eh, sin vocales, la N, la L, la G, la R, la D. Llegar a un lugar, en un lugar de la mancha, en cambio, en el segundo va a ser un poquitín más complicado y os lo dejo como ejercicio para que vosotros busquéis dentro de ese texto que está en esta diapositiva, donde aparece oculto ese, ese texto que está abajo de todo, donde solamente están nada más que las consonantes y se han quitado las vocales significado entonces y alcances de esa ratio real R que vais a ver que va a ser muy interesante eh, de cara a eh, el, el tema del de criptoanálisis ya hemos dicho que no va a ser necesario codificar la información letra a letra, lo hemos comentado hace momento. Podríamos codificar cada dos letras, cada tres letras, cada cuatro letras, en fin, eso es parte del estudio realizado con, con Shannon y así se llega a ese valor estimado que, como veis, la ratio real está entre 1,2 y 1,5 bits por letra de valor real de información que tiene cada letra. ¿Qué significa esto en la práctica? Fijaros, para un alfabeto de L elementos, por ejemplo, 27 elementos que tiene el alfabeto español letras mayúsculas, de la A hasta la Z, incluida la N, la entropía máxima será, como sabemos, logaritmo en base 2 de 27, 4,75 que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces van a existir 2 elevado a R mayúscula por N mensajes posibles de longitud N, con y sin sentido. Por ejemplo, si n fuera igual a 5, es decir, el mensaje que tenga longitud de igual a 5, y, y si uso todo, lo, eh, todo el alfabeto, desde la A hasta la Z, pues tendré, como veis, desde el mensaje que aparecen aquí, un 5 veces A, luego 4 veces A y la B, ¿vale? Y si voy subiendo, 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 finalmente llegaré a Z, 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 Z. Z. Está claro, ¿verdad? Pero lógicamente ninguno de, estos, de, estas, de estas palabras que aquí aparecen, ninguna tiene ningún sentido. Ni como palabra única, ni como fin de una palabra, ni comienzo de otra, ¿verdad? Pero, por el contrario, habrá 2 elevado a r minúscula, esto es importante, 2 elevado a r minúscula, que es la ratio real, multiplicado por n aproximadamente, mensajes que sí tengan sentido. Entre ellos, ¿vale? Entre ellos, lógicamente, aquí marco cinco, pero puedo tener muchísimos más, ¿no? Que sería, por ejemplo, abaco, carta, nadar, perro, símil, ratio, sabor, sueco. Son palabras, como veis, de cinco letras, donde están incluidas las letras mayúsculas de la A hasta la Z. Pero lógicamente, pues un, una, una, una palabra como Z, 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 eh, X, pues no tiene mayor 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 sentido está claro entonces esto va a ser muy interesante cuando el criptoanalista tenga que romper ¿vale? tenga que romper pues eh, eh, criptogramas eh, que sepa que va a tener que descartar una gran una grandísima cantidad de supuestos falsos positivos vale Se, eh, ha roto el criptograma eh, está comenzando a romperlo con una supuesta clave y está entregando pues eh, valores de texto en claro que no tienen ningún tipo de sentido ¿por qué? porque han caído en esta parte completa de dos lar a r mayor. N, que es todo el espacio posible, pero dentro de ese espacio posible muy grande hay un espacio muy pequeñito ¿vale? que corresponde a 2 elevado a R minúscula multiplicado por n que serían los mensajes con sentido. Hagamos entonces un ejemplo demostrativo para ver que esto, esto funciona. ¿no? Vamos a suponer un alfabeto muy simple para que más que nada que el resultado nos quepa dentro de una diapositiva o dentro de una de, eh, transparencia, es eh, decir, que sean menos de 100 palabras. Y no vamos a tomar todo el alfabeto porque entonces se complica mucho, serían, pues serían documentos tremendamente extensos. Solamente tomaremos un subconjunto del alfabeto castellano donde están, como veis, está incluida la A, la E, la O, la S y la N. Esas eh, cinco letras es interesante porque pues, eh, suman el 50%. 49 y algo, el 50% de las frecuencias características que tienen las letras en cualquier texto en módulo, en módulo 27. Eh, estas frecuencias las veremos en la próxima diapositiva, donde aparecerá pues, eh, un, un diagrama, un, una gráfica de las frecuencias de las letras y sus correspondientes valores. Pero si sumamos todos esos números de porcentajes, dota un 50%. Cinco letras que ya tienen un 50% de frecuencia de aparición en cualquier texto. Y entonces vamos a buscar ¿vale? pues, eh, palabras de cuatro letras vale que tengan este alfabeto. Vamos a buscar palabras que tengan nada más que cuatro letras y que tengan este alfabeto que, eh, como veis, es un, una especie de subconjunto del eh, módulo 27, que sería solamente la A, la E, la O, la S y la N. Bien, pues la pregunta entonces es, ¿cuántos mensajes de longitud 4 existen y cuántos serán consentidos? entonces como yo tengo eh, pues eh, eh, un total ¿vale? de mensajes de longitud 4 vale y hay cinco letras hay cinco letras en el alfabeto pues es entonces eh, la ratio máxima de esas cinco letras todas aquí probables lógicamente sería como veis logaritmo en base 2 de 5. Está claro, ¿vale? Y con lo cual, como os tengo cinco letras, ¿vale? Esas letras tendrían en principio, ¿vale? Si son equiprobables, una probabilidad de 0,2 cada una, 20% multiplicado por 5, 100%. Y entonces tendría, como veis, pues 2 elevado a R mayúscula ¿Vale? 2 elevado a 2,3219 2, eh, 2 19 Multiplicado por 4... Porque son longitud 4... 625 palabras de longitud 4... Esto se puede hacer mucho más fácil... Diciendo, vamos a ver... Si tenemos 5 letras, ¿vale? Y queremos hacer, pues... Eh, 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 palabras, por así decirlo... De tamaño 4... Lógicamente tendré, tendré 5 elevado a 4 mensajes, ¿no? Porque es una falta de 5 letras... ¿Vale? Y la longitud es 4... Serán 5 por 5, y por 5, y por 5... Me darían, eh, lógicamente... 625. Vale, pero qué sucede con respecto a la ratio real, donde está la información real de los bits. Vale, eh, en, cada, en cada codificación dijimos, o según dijo Shannon, estaba entre 1,2 y 1,5, con lo cual va a caber esperar. Vale, los siguientes X mensajes, es decir, si tengo valor mínimo de 1,2, sería 2 elevado a 1,2, la R minúscula multiplicado por 4, que es igual a 27, y si tengo valor máximo 1,5, sería 2 elevado a 1,5 por 4, longitud 4, menos 4 de que sería 64. Con lo cual tengo entre 27 y 64, ¿qué podemos hacer? Pues sacar una media, ¿no? Una media sería pues sumamos los números, dividimos entre 2 y me sale igual a 45. ¿Qué hacemos ahora? Como he comentado antes, vamos a buscar un diccionario y comenzamos a buscar palabras. Que sean palabras reales, ¿vale? Que tengan sentido. Algunas las sabremos bastante fácil y otras no tanto. Habrá que ir a un diccionario para saber que esa palabra sí existía. Eh, y que contengan esas cinco letras, ¿vale? O ese, o ese subalfabeto que nos hemos definido, de la A, la E, la O, la S y la N, en cualquier orden y en cualquier forma aquí tenemos, ¿vale? Mensajes de longitud 4 con sentido para un alfabeto de cinco letras, la A, la E, la O, la S y la N. Eh, y aquí están ordenadas de forma alfabética, pues anas, anea, anon, anos, ansa. Hay algunas que nos suenan muchísimo, ¿no? Asea, aseo, asen, que yo, asno, asna, eh, y otras que no tanto, pues nano no suena mucho, por ejemplo, pues eh, nena, nene, Neón, sosa, soso hacemos la suma de todos y casualmente por así decirlo, pues han aparecido 49 palabras cuando dijimos que la media era 45 bien, pueden aparecer unas cuantas más, ¿no? porque estoy aquí solamente yo buscando palabras completas, ¿no? luego cuando salga un criptoanálisis, lógicamente yo puedo no estar rompiendo palabras completas puedo estar rompiendo pues el final de una palabra y el comienzo de otra, ¿no? y entonces pues a, va a aumentar ese valor pero fijaros que eh, pues eh, han aparecido un conjunto de palabras que es relativamente pequeño con respecto al número total de palabras que pueden aparecer. eso lo veremos dentro de un momento. vale. y aquí, entonces, ya tenemos eh, eh, la importancia de esa r minúscula, que es el número real de información que me está entregando cada uno de las letras, el número real de bits de información con respecto a la cantidad de bits que se ha usado en su codificación bien pues entonces eh, si pasamos a la redundancia del lenguaje Shannon pues, eh, hizo ese, ese estudio eh, y entonces pues, demuestra que todos los lenguajes son del tipo redundantes cada uno con sus particularidades lógicamente eh, pero como veis aquí aparecen pues, eh, bastante claro las, eh, las frecuencias con la cual aparece la letra e la letra a la letra o la letra s y hay un conjunto de letras que tienen pues un conjunto de frecuencias bastante bastante significativas eh, y si yo tengo un texto de ya pues unas 200 o 300 eh, letras, eh, podemos decir que eh, se manifiestan bastante clara, eh, de forma bastante clara, estas estadísticas. Es decir, si yo tengo un documento, un texto que tiene ya pues unas 300 o 500 letras, eh, podemos eh, asegurar fácilmente que la letra más frecuente será la E o la A y con toda seguridad estarán dentro de un 11, 12 o 13%. Eh, y eso, como digo, pues quiere decir que el lenguaje es muy redundante. De todas estas 27 letras hay nueve letras que son en, en el orden de pues, eh, mayor frecuencia son la e luego la a la o la s la r la n la i la d y la c cuya frecuencia además suman más de un 5% son ya más o menos significativas pero que luego tienen pues, una importancia muy muy significativa con respecto a eh, eh, su aparición en cualquier tipo de texto. Aquí tenemos las frecuencias, ¿vale? Eh, que la podemos obtener, por ejemplo, del mismo software criptográfico. Vamos a herramientas, luego a estadísticas de lenguaje y luego a tablas de frecuencias, y aparecen estas frecuencias que, como veis, aquí está en color del tipo celeste, las que nos hayamos dado, ¿no? Pues la A, la E, etcétera. Eh, y si os fijáis, esas nueve letras, ¿vale? Cada una que tiene más de un 50, de un 5%, fijaros, la, la más pequeña ¿vale? de frecuencia sería la C que tiene 5,68, las demás ya son mucho mayores y la más frecuente de todas sería la letra E con 13,68, fijaros que suman un 75%, es decir, nueve letras, un tercio de las letras del alfabeto, ya suman un 75% de la frecuencia que aparece en cualquier texto cifrado o cualquier texto en claro, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante eh, de cara a los criptoanálisis que haremos, como digo, cuando estudiemos los sistemas de cifra clásicos que no los modernos, ¿eh? los modernos no se pueden atacar con estadística este, del es lenguaje en absoluto. Eh, y para jugar un poco tenemos aquí pues, eh, palabras con nueve letras que justamente usan esas nueve letras que suman el 75% de, eh, de probabilidad de, o de frecuencia eh, de, de aparición en cualquier texto y serían pues enriscado, considera, increados y también disecado. ¿Qué significa la redundancia del lenguaje? Y vamos a, 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 a profundizar un poquitín más. No solo, como hemos dicho, hay redundancia en las letras más frecuentes, lo acabamos de ver, sino que existen bloques de dos letras, por ejemplo, la EN, la ES. De tres letras, por ejemplo, ADO, ida, de cuatro letras, ando, lado y hasta de cinco letras, ¿vale? Yendo, mente, que pueden aparecer mucho en un texto. Pues por ejemplo, con la, con, con la EN podría aparecer al principio de un texto, por ejemplo, entrevista, ¿vale? ¿Vale? O podría pues, ser eh, al final de un documento, mienten. Aparecería entonces la EN MIENTEN, ¿vale? Eh, y así podría aparecer, pues, entre medio de un texto, etcétera, eh, con ADO y con IDA, pues, enfadado, cabreado, enamorado, IDA, pues, está, pose está poseída, pues, está pose eh, eh, engreída, ¿vale? ENANDO. Me estoy enamorando, me estoy enfadando, etcétera. Lado, yendo, eh, riendo, sonriendo, eh, pues eh, comiendo. Bien, hay cantidad de eh, cosas repetidas, como digo, en el lenguaje español y también en inglés y cualquier tipo de lenguaje. Y eso hace que sea muy redundante el lenguaje. Además, existe una estructuración típica, lo que vimos antes de que quitamos vocales y seguíamos más o menos poder eh, entender el texto. Eh, y que pues, eh, todo esto, en el fondo, lo que hace es que da pues, eh, muchísimas pistas al criptoanalista para atacar un sistema. Por ejemplo, este caso de que existan bloques de dos letras, de tres letras, de cuatro letras muy repetidas en el texto en claro, en algunos tipos de algoritmos como el de Viginer, ¿vale? Esa misma redundancia que hay en el texto en claro se manifiesta en el criptograma. Es decir, lo comentamos al principio de la clase. ¿Por qué es importante el tema esta de la redundancia del lenguaje? Porque en los sistemas del tipo clásicos. Son del tipo lineales, la cifra, y entonces esa redundancia que está manifiesta en el texto claro también se manifiesta en el criptograma. Lógicamente, de alguna forma, ofuscada, cambiada, porque se han hecho operaciones de sustitución, de permutación, en fin, se han hecho operaciones de cifra eh, para las cosas, eh, ponérselas complicadas al atacante, pero eh, se sigue manifestando esa redundancia en el criptograma. En algunos sistemas va a ser tremendamente elemental. ¿Vale? Ese tema, como el César, va a ser muy elemental. En otras, como Billionaire, no fue tan elemental y ese algoritmo duró 300 años hasta que alguien supo romperlo. ¿Y cómo lo rompió? Justamente por el tema de redundancia del lenguaje que veremos en próximas clases. ¿De acuerdo? Esta información, como digo, se va a servir para que cualquier criptanalista la pueda romper porque la gran mayoría de los algoritmos de cifra clásica, excepto quizás el algoritmo de Hill, que es de matrices, que trabaja con. Con, eh, haciendo bloques de, bloques de texto sería del tipo poligrámica es decir trabaja cifrando bloques de dos letras de tres de cuatro etcétera multiplicando por una matriz eh, ese no se puede romper por estadística de lenguaje pero sí se puede romper mediante otras técnicas muy sencillas que veremos en una próxima clase que se llama pues, ataque por Gauss Jordan eh, pero los otros algoritmos sí, bien el César, Afin, otros algoritmos que usan también permutación o sustitución es decir, cambio las cosas de lugar o cambio una letra por otra, pues se pueden romper por estadísticas de lenguaje sencillamente leyendo ¿vale? el criptograma, viendo la frecuencia con la cual aparecen las letras y a partir de ahí sacar cierta información vale, que nos pueda dar pistas sobre cuál sería la clave. Y como digo, pues la gran mayoría de los algoritmos del tipo, del tipo de cifra clásica se rompen haciendo estadísticas del lenguaje. Con lo cual, antiguamente, hoy en día no, antiguamente cualquier criptanalista lo que hacía. ¿eh? era sencillamente calcular la frecuencia de aparición de los caracteres en el criptograma. Y a partir de ello, decir, voy a ver cómo se puede atacar esto. Hoy en día no, habría que hacerlo si el algoritmo fuese un algoritmo de tipo clásico. Pero el algoritmo de tipo moderno, veremos en estas clases siguientes que no sea ese caso. Vamos a calcular entonces esa redundancia del lenguaje, ya sabemos que es redundante. Y entonces decimos que la redundancia del lenguaje va a ser la diferencia en esa, entre esa ratio absoluta, os acordáis? 4,75 y la ratio real, es decir, la cantidad real de información que tiene cada uno de esos bits, que se estima, se, se se supone o se estima está entre 1,2 y 1,5 bits. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces esa redundancia será como veis la R mayúscula menos la R minúscula. ¿Qué sucede? Como la R minúscula, es decir, la ratio real está entre 1,2 y 1,5, lo hemos comprobado más o menos con un, con un, con un ejercicio eh, que nos estaba dando los valores bastante aproximados, pues entonces tendré yo dos valores de, de, la, de la redundancia: de 1, donde uso el valor R1 que es 1,2, o bien de 2, donde uso el valor R2 que es igual a 1,5. Y por lo tanto, tenemos, tenemos que la redundancia será de, eh, de, un, de un lenguaje en que estoy trabajando en módulo 27, estará entre 3,25 y 3,55. ¿vale? ¿Qué significa esto? Que el número de bits extra, esos famosos bits redundantes, al codificar un mensaje suponiendo un alfabeto de 27 letras, será de media, pues eso, si ya saco la media, 3,55 más 3,25 entre 2, 3,4 bits. Es decir, hay 3,4 bits que están de más solamente 1,6 bits de los 5, estoy codificando con 5 bits, os acordáis, 2 elevado a 5,32, suficiente para codificar hasta 27 elementos, pues de esos 5 bits, vale, hay 3,4 que son bits que son redundantes, que no, tienen ninguna, no dan ninguna información cada, de, de cada una de las letras, ¿por qué? Porque no generan texto en claro que sea reconocido, por ejemplo, en el lenguaje español. Para 26 letras, lógicamente, tenemos que codificar con 5 bits, como ya he comentado, y entonces si sencillamente utilizamos eh, los valores que aparecen en la diapositiva, podemos encontrar que la redundancia del lenguaje estará entre D1 dividido por R, ¿vale? Es decir, la redundancia dividido por el valor eh, absoluto de la ratio, que sería 64, 68,42, o bien pues D2 entre R, que sería 74,73. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer a continuación? Un pequeño ejemplo que os dejo como ejercicio. Solamente, nada más que a modo ilustrativo. Solamente ilustrativo. Sabéis que los algoritmos del tipo zip, el 7-Zip, el WinRAR, el WinZip y unos cuantos más que hay, eh, lo que hacen es que comprimen un documento porque eh, hacen una recodificación, lo vuelven a codificar con un código óptimo, ¿no? como el código Huffman que vimos en una clase anterior. Bien, lo que sucede es que si utilizamos estos algoritmos del tipo zip. En, eh, con programas que ya comprimen de alguna forma el resultado final, pues no lo vamos a poder apreciar. Por ejemplo, si lo hacemos con un DOCX o con un XLS, ¿vale? O con un, un, un JPG o lo hacemos con un PDF. Ese tipo de programas lo que hacen es que, pues normalmente eh, la salida ya está comprimida y en algunos casos, como el JPG, está bastante comprimida. Pero si solamente usáramos nada más que texto, es decir, archivo del tipo texto, archivo con extensión .txt, podríamos hacer este pequeño ejemplo que, como veis, va a ser bastante demostrativo trabajando en módulo 27, es decir, solamente nada más que las mayúsculas, como ya lo hicimos hace un momento eh, para calcular la entropía del primer párrafo del Quijote de la Mancha, y luego en la siguiente demostrativa lo haremos en módulo 256, es decir, con todo el ASCII extendido. ¿Vale? Bien, pues entonces, ¿qué hacemos? Tener en cuenta que se trata solamente de un ejemplo nada más que ilustrativo. Lo que podéis hacer es hacer lo siguiente, copiáis los capítulos 1 y 2 del libro de Quijote, la URL os la entrego más adelante, que tiene un total de 18.156 letras. Es un archivo del tipo txt, que se llame pues, cualquier nombre, quijote1.txt, ¿vale? Convirtiendo todo el texto a mayúscula, es decir, módulo 27, y ya sabéis que esto lo podéis hacer con lo que ya os he explicado, es decir, pues, con el mismo cripto clásicos y utilizando el algoritmo del César y cifrando con la clave B igual a 0, ¿verdad?, Bien, ese archivo lo guardamos y le llamamos, por ejemplo, quijote1.txt y fijaros que es un archivo vale, de tipo texto, lo abro con, con el bloc de notas, por ejemplo, y tiene solamente letras mayúsculas y nada más, ¿de acuerdo? No hay espacio en blanco, no hay nada porque está en módulo 27, ¿verdad? Bien, pues ese archivo tiene 18.204 bytes. Ahora uso cualquier aplicación, yo en particular usé el 7-zip, me gusta mucho usar el 7-zip porque además una vez que lo instalas con el botón derecho, de, del ratón, es decir, el menú contextual te permite eh, calcular las funciones hash de distintos hashes de un documento, de un archivo, de una carpeta, etcétera, con lo cual es muy recomendable tener el cálculo del hash a mano solamente con el botón derecho del ratón. Eh, y entonces usa, usando el 7-zip me ha quedado ese archivo, me ha quedado en 7978 bytes. ¿Vale? Es decir, ha bajado bastante. ¿Qué hacemos? Dividimos 7.978, que es el valor del ZIP, entre 18.304, que es el valor del TxD, y me sale 0.4383. Por lo tanto, podemos decir que el archivo TXT se ha reducido al 43,83%, es decir, más de un 50%, ¿no? Si hacemos el complemento de ese 43,83%, decimos entonces que la reducción ha sido de un 56,17%. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo claro? Es decir... Fijaros que hemos quitado, 18.204 menos 7.978, hemos quitado 10.226 bytes redundantes. Tremendamente redundantes. Y fijaros que sucedía eso con esos bytes que ahora sabemos que son redundantes. Es que antes, si yo lo codificaba en código ACI extendido, ¿vale? Entonces lo estoy codificando, ¿vale? A nivel de, con código ACI de 8 bits por cada letra. Fuera frecuente o fuera muy poco frecuente. Y esos bits redundantes, pues fijaros que son 10.000 10.000 bytes redundantes, ahora hay que multiplicarlos por 8 para ver la cantidad de bits que he quitado, ¿verdad? La redundancia entonces lógicamente va a coincidir con la reducción que se ha alcanzado, es decir, serían los 10.226, de acuerdo, bits redundantes entre los 18.000 y tantos, son los 56,17%. ¿Y qué podemos hablar con respecto a la entropía? ¿Os acordáis? La entropía era el número medio de bits con el cual pues, había que codificar pues, un mensaje con un codificador óptimo. Bien, pues entonces la entropía aquí, fijaros, yo tengo 7.968 bytes del zip. Si lo multiplico por 8, lógicamente me da la cantidad de, la cantidad de bits que tengo en ese archivo del tipo zip, ¿no? 63.824. Y esos 63.824 bits yo los he utilizado para codificar un total de... 18.156 letras. Con lo cual, pues tengo un total de 3,5 bits por letra. Es decir, de los 8 bits iniciales que había del código ACI para codificar. Todo el todo pues, el texto. Lógicamente, pasado ahora, cuidado, a módulo a módulo 27. Ya lo veremos con el ratio extendido en la próxima diapositiva. Pues hay solamente 3,5 bits, ¿de acuerdo? Que son bits que me están entregando información sobre cada una de esas 27 letras que aparecen en el texto. Son 27 letras pero pues, eh, con un total de 18.156, es decir, el alfabeto es igual a 27 porque estaba trabajando en módulo 27, ¿verdad? Eh, y entonces eran 3,5 bits de, de información de cada letra ¿eh? y habían 4,5 bits que eran sencillamente de relleno, bits completamente redundantes. Podemos hacer, lógicamente también, pues eh, hay hay que tener cuidado con esto, pues digo se, se trata solamente de un ejemplo ilustrativo, porque eh, lógicamente pues eh, eh, aunque el archivo del tipo txt no tiene formato, pues eh, como tendría un archivo del tipo docx o similar, pues eh, también pues eh, guarda algunos bits y algunos bytes para información, ¿verdad? Pero pues básicamente eh, un archivo del tipo txt se tiene prácticamente solamente texto, por así decirlo, de forma relativamente rápida. ¿Qué pasaría también si ahora hago lo mismo, pero hago lo mismo con el código ACI completo, el código ACI extendido? Copiamos, lo podéis hacer vosotros, los cinco primeros capítulos, como hicimos hace un momento, del Quijote, en un archivo de texto ACI extendido, ¿vale? Eh, y lo vamos a guardar como TXT. Bien, pues eh, ese, ese documento con esos cinco primeros capítulos del Quijote van a aparecer 47.000. 457 caracteres sin espacio y 57.887 caracteres con espacio incluido, es decir, fijaros que hay 10.430 caracteres que son espacio, espacio en blanco, un 18%, un valor altísimo, como ya comentamos en esta clase. Bien, pues tomamos ese documento, ahora sí que lo convertimos a mayúsculas, hay mayúsculas, minúsculas, espacios, etcétera, punto y coma, todo lo que queramos, y lo guardamos en un archivo llamado Quijote2ACI.txt. Ese archivo tiene 59.000. 1514 bytes. Si ahora hago otra vez el zip con el 7zip y tengo el archivo quijote 2 zip, me queda en 22.052 bytes. Hemos quitado 59.514 menos 22.052, hemos quitado 37.468 bytes que eran redundantes. Vale. La redundancia entonces, haciendo lo mismo que la exposición anterior, nos quedaría entonces en un 62,9%, es decir, un valor tremendamente alto. ¿Por qué es tremendamente alto? Sencillamente porque el espacio en blanco ha aparecido un valor muy, muy grande. Una frecuencia de un 18% es una frecuencia altísima. ¿De acuerdo? ¿Qué podríamos eh, tomar en cuenta de, pues, eh, pensando en el tema de la entropía? Que eh, ahora han aparecido muchos caracteres nuevos, además de las mayúsculas, están las minúsculas, las minúsculas acentuadas, los signos de puntuación, etcétera, etcétera, y la redundancia ha aumentado, pero ¿por qué ha aumentado la redundancia? Porque el espacio en blanco es muy, muy, muy frecuente. El espacio en blanco es tremendamente frecuente. Lógicamente, si yo tengo solamente un texto solamente con mayúsculas y ahora lo paso a mayúsculas o minúsculas, ¿vale? Lógicamente hay una mayor entropía, hay un mayor desorden, por así decirlo, ¿verdad? Eh, Pero ¿qué ha sucedido, vale? Ha sucedido que la entropía ha bajado. ¿Por qué? Porque hay una frecuencia muy alta de un carácter que es el espacio en blanco. El espacio en blanco aparece muchísimo. Y entonces marca muchísimo la entropía. Hace que el documento sea más o menos predecible, que hay muchos espacios en blanco. ¿De acuerdo? ¿Qué podríamos hacer? También lo podéis comprobar vosotros. ¿Qué sucede si ese mismo documento, sencillamente eh, con un TXT, le decís control R, buscar espacio en blanco y le decís eh, reemplazar por nada? hacéis otro documento, ¿de acuerdo? Que en vez de llamarse Quijote 2 es Quijote 3, sin espacios en blanco, y entonces vais a ver que de 59.514 bytes que tenía inicialmente el documento con espacios, baja a 49.119, y que de 22.052 bytes que tenía el zip, baja a 20.726. ¿Pero qué sucede con la redundancia? La redundancia baja de casi un 66% a un 58%. Baja sencillamente ¿por qué? porque le he quitado un carácter que era muy redundante, que era el famoso espacio en blanco. ¿De acuerdo? Bien, pues esto lo dejo como ejercicio, vosotros lo podéis hacer, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Eh, ojo, sí, recordad lo que comenté eh, al principio cuando compartí mi pantalla, que esto no aplica a archivos con formato porque muchos de estos eh, eh, programas que, eh, que me, 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 o aplicaciones que me permiten pues, generar documentos, eh, bien sea pues, del tipo texto, de, de tipo visuales, de tipo fotografías, eh, JPG, PDF, MP4, MP3, pues ya vienen comprimidos por defecto y entonces eh, la, la compresión que se logra es bastante pequeña. Intentar vosotros, por ejemplo, eh, comprimir con 7zip o, o con Winzip, eh, comprimir pues, un archivo del tipo JPG, por ejemplo, o un archivo del tipo PDF, y vais a ver que el grado de compresión no va a ser un 50%, ni muchísimo menos. Va a ser un valor muchísimo más pequeño porque ya el documento ¿vale? eh, que se guarda, se guarda de una forma más o menos comprimida. ¿De acuerdo? Bien, para ir mirando entonces la clase de hoy, vamos a ir a las conclusiones de esta lección 4.3. La ratio absoluta del lenguaje R mayúscula supone que las letras sean equiprobables y se codifiquen una a una. Por lo tanto, su valor coincide con, eh, básicamente, la definición de la entropía, ¿verdad? Para el módulo 27 hemos visto, tanto de forma práctica como teórica, que esa ratio absoluta es igual a 4,75 bits. Existirán, por tanto, vale, 2 elevado a R mayúscula, 2 elevado a la ratio absoluta multiplicado por n, mensajes con ese sentido todo el espacio posible de longitud n. Por el contrario, también definimos que había algo conocido como la ratio real, es decir, la cantidad de información real que tiene cada uno de los caracteres a nivel de bit, y esa ratio real es mucho más baja porque las letras ya no son equiprobables y además no es necesario que la codificación sea letra a letra, se puede hacer cada dos letras, cada tres letras, etcétera. Para módulo 27, según el estu el estudiado por Shannon, pues se estima que ese valor está entre 1,2 y 1,5 bits por cada letra bits de información en módulo 27 si se codifican las 27 letras con 5 bits como hemos comentado la ratio real nos indica que de esos 5 bits que yo he utilizado para codificar los 27 letras mayúsculas eh, hay 3,6 bits que son redundantes y solamente 1,4 bits que son de información lo demás como veis pues es eh, la gran mayoría es bits que son redundantes y que se tiran en este caso hablando de la ratio real aproximadamente 2 elevado a r minúscula multiplicado por n mensajes con sentido de longitud n. Fijaros, si eh, se va a cumplir siempre, siempre en que ese 2 elevado a r minúscula multiplicado por n será un número no, no menor, sino que muchísimo menor que 2 elevado a r mayúscula por n. Un ejemplo sencillo, tenemos aquí un texto. Por ejemplo, si utilizásemos todas las letras del alfabeto, de la A hasta la Z, y si tenemos texto de 10 letras, pues entonces en módulo 27, si yo tomo el valor medio de la R minúscula, sería 1,35, ¿verdad? Con lo cual, entonces digo 2 elevado a 1,35 multiplicado por 10, tendría unos 11.000, ¿vale? Palabras con sentido. Por el contrario, si yo tomo la R mayúscula, Tendría 2 elevado a 4,75. La red resulta multiplicado por 10, palabra de longitud 10, tendría como veis 199 billones de palabras. Entre las palabras con sentido, aquí he hecho un poquitín de juego, ¿vale? Tenéis este, pues, esta especie de. de... De diálogo entre dos personas, ¿no? Dame un beso, ni lo sueñes, qué lástima, es lo que hay, no me gusta, si tú tampoco, hasta luego, hasta nunca. Aquí tendríamos eh, un máximo de 32.000 textos si tuviésemos eh, aquí la ratio, en vez de ser 1,35, la ratio por real pusiéramos, pusiéramos 1,5. Y además también hay que tener en cuenta que podría, como digo, no solamente haber palabras completas o frases completas, como vemos aquí, ¿no? Y tú tampoco, hasta luego, hasta nunca, que son todo, todo, todas eh, frases de 10 letras, eh, sino que pueden ser pues, eh, finales de una frase y comienzos de otra. ¿no? Con lo cual tendríamos unas cuantas más, pero fijaros que es muchísimo menor que lo que correspondería a un documento. ¿vale? Eh, y estoy trabajando con números pequeños, texto de 10. ¿eh? Si en vez de texto de 10 uso texto de 20 o de 30 letras, pues entonces este número 2 elevado a R mayúscula multiplicado por N es un número estratosféricamente más grande que el que da la ratio real del lenguaje. El lenguaje ya hemos visto es muy redundante al haber letras que se repiten más que otras e incluso lo mismo para grupos de dos letras digramas, para grupos de tres letras trigramas, para grupos de cuatro letras tetragramas, etc. Vale. La redundancia se define como d r mayúscula menos r minúscula, la ratio absoluta menos la ratio real y la redundancia para un alfabeto de 27 letras lógicamente codificado con 5 bits estaría como veis entre 325 y 355 bits por letra. En el caso de la redundancia del alfabeto, eh, si trabajamos también con 27 letras, eh, letras, estaríamos entonces entre un valor que, como veis, va entre un 68% y un 74% como máximo. Y decir que todo esto aquí lo que hace es que esa estructura que tiene el lenguaje y esa redundancia que acabamos de ver, pues facilita el criptoanálisis y hace que muchos de los algoritmos de cifra clásica, si se quieren atacar, lo primero que se hace es ver o contabilizar la frecuencia con la cual salen las letras en el criptograma para poder saber primero que nada, de qué tipo de cifrado es, si es de permutación o es de sustitución, ya lo veremos en su momento, y a partir de ahí pues eh, ver si ese análisis de frecuencia me eh, está dando pistas de una redundancia del lenguaje y a partir de ello eh, poder eh, romper la clave y también poder romper el sistema de cifra, pero como he comentado, solamente esto funciona para eh, sistemas del tipo cifra clásica, cifra moderna absolutamente no bien antes de entregaros la bibliografía y mostraros la página web que ya hemos visto algunas de ellas ¿no? eh, hemos trabajado en la práctica eh, decir que este es un proyecto sin fines ni ánimos de lucro eh, si te ha gustado el vídeo has aprendido algo nuevo con respecto a la entropía has visto que es interesante el jugar con los archivos del tipo zip para eh, documentos del tipo texto y ver que entonces existe una reducción muy significativa vale de la cantidad de bits reales con los cuales se está, se está codificando no pues hay un una redundancia inmensamente grande porque no es óptimo eh, codificar con, eh, con el ACI extendido y asignarle 8 bits a todos los caracteres. Pues entonces, eh, ponle un me gusta al vídeo. Y si deseas expresar algún tipo de opinión o algún tipo de pregunta, te recomendaría que lo hicieras a través de YouTube, porque ahí, pues, nuevamente, contesto en 24 o 48 horas eh, a la mayor brevedad posible. Os voy a entregar entonces ahora la lectura recomendada y luego lo muestro pues, eh, las URLs eh, y ya daríamos por terminada la clase de hoy. Primero que nada, eh, Shannon Entropy de PlanetCalc, como hemos visto es un software bastante interesante para trabajar eh, en modo online y encontrar la entropía de cualquier documento de texto o bien encontrar la entropía de cualquier variable aleatoria de las cuales yo conozco las probabilidades de cada uno de sus estados, ¿verdad?, también os tengo aquí rapid tables, el logaritmo calculator, por si queréis calcular el logaritmo para operaciones que hay que hacer pues, eh, también con la entropía, pues eh, lógicamente para, para encontrar pues, la, eh, la entropía o la ratio máxima, sabíamos por ejemplo que era logaritmo en baseado de 27, ¿verdad? Pues bueno, se puede encontrar a través de entropía o si también se puede encontrar, si queréis, a través del de cálculo del logaritmo. Aquí tenéis una entrada básica de, de entropía en Wikipedia, pues, simplemente para profundizar un poquitín más eh, si alguien le ha quedado con alguna duda de lo que hemos visto en la clase de hoy. Aquí está la biblioteca virtual de Miguel de Cervantes, donde hemos eh, usado los documentos de, del Quijote de la Mancha. La URL de CriptoCásicos, si alguien se la quiere descargar para pues, eh, poder convertir a mayúsculas eh, un documento que está en formato ACI. Y por último, para alguien que quiera profundizar mucho más en este apartado de teoría de la información, tenéis este libro de Criptografía y Seguridad de Computadores, capítulo 3, Teoría de la Información, de Manuel Lucena, en su versión de noviembre de 2019. Insisto siempre que estas clases de Clash for Clips son unos conocimientos básicos muy muy iniciales que debería tener cualquier ingeniero o ingeniera que se decase a la seguridad y que, por lo tanto, debiera, en algunos momentos, trabajar con criptografía o bien utilizar criptografía. Eh, si alguien quiere profundizar en temas un poquitín más avanzados, pues eh, podría ir a distintos documentos en internet, pero pues yo recomiendo este libro de Manuel Lucena, donde pues se eh, trata con mayor mayor precisión y mayor profundidad muchos de los temas que aquí solamente vemos por encima, ¿verdad? Bien, pues lo que voy a hacer a continuación, como siempre, voy a quitar la, la webcam para no estar preocupado de ella. Eh, voy entonces ahora a quitar el PowerPoint y me quedo con el Chrome. Y como veis, el Chrome fue lo que ya hemos utilizado hace un momento. Eh, tenemos, eh, lo podemos volver a iniciar desde cero. Y aquí tenemos en el Chrome tenemos el Shannon Entropy, el Planet Calc. Ya hemos trabajado con ellos y vimos esto que era bastante interesante. A continuación, pues tenemos la página del Quijote, con la cual ya hemos trabajado con ella. Eh, tengo distintos párrafos que podéis vosotros copiar y seguir haciendo cálculos de entropía. A continuación tenemos, como veis, aquí la del logaritmo para calcular distintos logaritmos, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 27, que como sabéis, ¿vale? lo calculo y era es ese famoso número 4,75, la ratio absoluta que tenía pues, el lenguaje en módulo, en módulo 27. Aquí tenemos una página web de ratio de entropía en una entrada muy básica en Wikipedia, donde hay distintos términos que ya conocemos. Pues, por ejemplo, pues aquí aparecerá, como veis dentro de un momento, que para el castellano se estima que la el ratio bueno es, yo creo que eh, es más propio decir la ratio según me he dado cuenta yo que el ratio pero está permitido decir el ratio o la ratio la ratio está entre 1,2 y 1,5 y para inglés se está en 1,3 y por último, los valores de entropía, ¿os acordáis? Digo, de, 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 de redundancia del lenguaje. La redundancia del lenguaje para el castellano está, como veis, entre 68,42, que es lo que están los apuntes, y 74,73, ¿verdad? Muy sencillo. Aquí tenéis la URL para descargaros el criptográfico. Sencillamente pincháis aquí y os descargáis el clásicos. Trabaja en Java, con lo cual es muy fácil y muy amigable eh, jugar con él. Y por último, el documento de pues, eh, criptografía y seguridad de computadores, en donde tenéis el capítulo 3, en que eh, tenemos teoría de información. Nos queda solamente por terminar nada más que una clase de eh, teoría de información aplicada a la criptografía. Eh, si os fijáis eh, eh, al principio de esta clase class for keep eh, además de una introducción general a lo que eran temas de seguridad de la información seguridad informática y criptografía en general eh, pues eh, nos hemos dedicado a estos tres principios básicos de la criptografía que serían la teoría de la información la teoría de los números y la teoría de la complejidad algorítmica Hemos tenido tres apartados en cada uno de ellos y aquí también aparece, como veis, eh, teoría de la información, teoría de la compleja, eh, complejidad algorítmica y teoría de la aritmética modular. Son los tres pilares en los cuales se basa la criptografía tanto antigua como la moderna, perfectamente, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces voy a, a recuperar el PowerPoint que estábamos aquí, voy a recuperar también pues, eh, mi cámara eh, y entonces con, con esto pues eh, ya eh, iríamos terminando la clase de hoy vamos entonces a seguir en las diapositivas como pone allí, dentro de poco quitaré la webcam una vez que me despida de vosotros eh, pondré un poco de música y pues ya eh, me iré despidiendo hasta la clase siguiente que será la última de esta clase del de módulo 4. Ya os explico al final de la clase, ya os doy algunas pistas. Bien, pues eh, con eso, muchas gracias por estar allí, encantado de saludarte, nos vemos en la próxima clase, voy a quitar como siempre la webcam, pongo un poquitín la música, no muy alta, para que podamos eh, seguir la presentación. Y final de nuestra clase de hoy. Como veis, eh, podéis eh, suscribiros a, a, esta, a esta URL, la URL de YouTube.com/user/jorgeramio, eh, que es la de class 4 Tenemos a fecha de hoy ya 1720 suscriptores y vamos subiendo pues a razón de eh, 10 o 20 cada semana. Con respecto a la licencia y créditos que tienen estas clases. Como sabéis, tanto las clases grabadas como luego la documentación que subo a internet eh, en la página web de CryptoRed dentro de unos cuantos días, eh, pues tiene pues eh, una licencia Creative Commons con reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Y con eso yo ya me despido, os dejo emplazados para la siguiente clase de la semana que viene, donde te haremos la última clase del módulo 4. Y luego vendrá una sorpresa que te está observada esa clase eh, antes de que nos vayamos de vacaciones de Navidad y fiestas de Año Nuevo, con lo cual ya me voy a despedir de vosotros, como digo, más adelante en las próximas clases. Nos queda solamente una clase más de este módulo 4 de teoría de la información en la criptografía y luego ya entraríamos a algoritmos de cifra clásica para luego ir terminando con algoritmos de cifra moderna. Pues nada más, nuevamente muchas gracias por asistir a esta clase. Cripto saludos y nos vemos la semana que viene. Adiós.